Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Hay camino para llegar al final de la temporada, pero el título puede conocer el final de esa historia. Hoy se puede conocer el campeón. En este partido juega el Old Lady contra el Old Lady. Bueno, señores, este equipo tenía como objetivo en el comienzo de la temporada el ascenso, ya lo han conseguido, pero tienen una nueva oportunidad y un nuevo título a la vista, que es el campeonato. Si llegan a conseguir los 3 puntos, será de ellos. Esto puede terminar en gol. Y se anima a darle. ¡Fantástico! ¡Eso ha tapado! ¡Maravilloso! Tiro de esquina al centro del área. Salió el arquero a quedarse en el córner. Este falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¿De dónde se mete el arquero para tapar eso? Se ve el tiro de esquina al área. Juega desde la esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Ha interceptado bien este jugador. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Justo les ha quedado la pelota. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Oportuno en el corte del balón. Lora, Suárez, González, Álvarez, paciente trato del balón, supera su marcador, se ve el balón por el fondo del campo, córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Ha frenado un buen ataque. Mascherano. Gurkov. Este es un interesante avance del Old Lady. A ver qué logran. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Necesita compañía, lo presionan. Gran presión en el ataque, ojo. McDonald. Pirlo. Pone
fin el peligro. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Llueve el córner al centro del área. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Buena posibilidad para una contra ahora. Puede cruzarla. Va tras el centro y bueno. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ahí tiene con quién apoyarse. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. González. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Cruza la pelota y puede ser. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Gurkov. Llega cortando bien y recupera. Adelantado está Vergeras. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más. Gurkov. Chirano. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera con Chirano, ya irían ganando. Tsunami de oportunidades en el área. Se termina el peligro con esto. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Estamos ya en el segundo tiempo, esperando que esto se ponga, pero un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría, Fernando, espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Bélec. González. Mascherano. Interceptando el pase. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Qué enorme habilitación, ojo, acá puede ver algo. Y ahora tienen la posesión, que van a hacer desde acá. Es buena la pelota atrás. Tremendo el bloqueo. Ojo con este pase y ahora. ¡Ahí está! Entró nomás un gol que está alejando este equipo del título. Y cada vez se les aleja más, Fernando. Este gol no puede ser ya el golpe final. Pero bueno, van a tener que esperar otro partido.
se metió bien entre la línea del pase. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Hay peligro en el pase, ojo. Tapado ahí. El Old Navy no larga la redonda. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90 minutos. Hay equipos que no saben qué hacer con ella. Juega en corto. Está superando fácilmente la marca. Ahí la puede pasar por el centro. ¡Se viene el cabezazo! El balón que ha pasado cerca del poste. González. Se viene el saque de mano. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Es bueno el balón atrás. Gurkov. Habrá saque de arco. Álvarez. Hay un lugar por la punta para Old Navy. Álvaro, ha sido bueno ese corte. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. Habrá lateral. Lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Le quedan 20 minutos al partido. Bellic. Ahí va la pelota en el área. Sin sobresalto, le queda el balón de nuevo. Lora, tremenda forma de llevarse la chimpompa. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Pirlo. Va a reponer la pelota desde el costado. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? McDonald. Y hasta ahí llegó esta jugada. Una preguntita, ¿podrá aprovechar el Old Navy de tiro de esquina? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. A continuación el lateral. Bien ahí quitando la pelota. Con esto no le queda. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Tenían el título al alcance de la mano, se les está escapando. Mario, ¿qué pasó? Bueno, señores, es impresionante el cambio que ha dado este equipo, ¿eh? Porque no sabemos si los nervios o la ansiedad, porque prácticamente tenían todo en sus manos y se le está escapando. Necesitan un gol, pero van a tener que sudar y mucho para conseguirlo. A ver si decide mandarla al área. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón.
lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Córner en corto. Asegura bien el balón y continúa. Es una sensacional tapada. Córner al corazón del área. Gol en propia puerta, una pena de verdad. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todo porque abierto para el gol en propia puerta. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Mascherano. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Lora. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Y es así como se frena el rival. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Final, final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. Bueno, una vez que terminó el partido, es fácil hablar. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Hoy el equipo podría coronarse campeón aún.
Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy. En el campo, Old Lady contra Old Lady. Bueno, señores, está claro que el contrario no le va a dar facilidades, ¿eh? Este equipo ya ha conseguido el ascenso, pero también están buscando con una victoria el campeonato. Por eso tenemos por delante un lindo partido. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Bellic. Cuidado con esto, puede ser. Llega muy bien a reventarla. Quiso colocar o definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. González. Mascherano. González. Lo están presionando cerca del área. Muy buena jugada, la pelota al costado. Llega cortando bien y recupera. Pirlo. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Hay peligro en el pase, ojo. Otra pérdida de balón. A continuación el lateral. Esa pelota es buena, cuidado. Buena defensa. Atento que se viene. Brillante tapadón. Atento que acá se viene algo bueno. Para sacarle la pelota. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Bellic. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ideal para un centro. Logra mantenerse de pie. Gran presión en el ataque, ojo. Qué error tan grave, la perdieron en un lugar impensado. Va la pelota al área. Demasiada potencia en el centro, muchísimo. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Córner en corto. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Bien ahí para meterse en el trayecto. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Entró bien para recuperar la pelota. Se viene saque de mano. Ha recuperado muy bien, valiente. Hay cierta concentración a los Old Lady de 15 minutos. Le durará un poquito más en los partidos. Otro gallo cantarín. Te digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja.
Pirlo. Va a reponer la pelota desde el costado. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Buen corte, justo a tiempo. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área, y saque de mano. Corta bien esa pelota. Acá van si quiere terminar el gol el Old Lady. Se puede poner al frente. Una atajada muy fácil también. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y la bocha que vuelve. Acá con esto ganan. Ahí está. Entró nomás un gol que está alejando este equipo del título. Y cada vez se les aleja más, Fernando. Este gol no sé si no puede ser ya el golpe final. Van a tener que esperar otro partido. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cuánta imaginación en ese pase. Vaya manera de alejarse de esa pelota, del disparo ahí nomás. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Decide jugar en corto el córner. Vele. Balón que va el segundo palo. Todo invalidado por Gallosa. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Y míralo cómo se va el arco rival. Metió centro peligroso. ¡Gol! ¡Pegó en el cabezón y entró! De esta jugada, cabezazo impresionante. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. Así es como inicia la segunda mitad del partido, desfavorable por ahora para el Old Lady. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Veamos qué genera el Old Lady con esto. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ojo con este pase y ahora... Daniel.
Hace bien la defensa frustrando el ataque. Gran acción para recuperar la pelota en su área. A continuación el lateral. Funciona la presión. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ver ahí en la recuperación. Mascherano. Gran presión en el ataque, ojo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¿Para dónde, el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? El córner que llega al área. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de Zeratán. Este es un interesante avance de los Leyes, a ver qué logran. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. ¡Pelota al palo y adentro! El partido por ahora 2-1. Señoras y señores, termina el ataque. Mascherano. González. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La posición de la pelota no es del All Ladies, segurísimo. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Hay un lugar por la punta para All Ladies. McDonald. Pirlo. Bien tapado ahí. Buena recuperación en zona de peligro. Acaban si quieren terminar el gol en Old Lady. Han recuperado en su propia área. Esa pelota ha salido en lateral. Se metió bien entre la línea del pase. ¡Qué buena pelota metido! Brillante cambio de juego. Habrá tiro de esquina al sacar de manera contundente el balón al defenderlo. Ahí supera su marcador. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ahí llega la ayuda. Esa fue buena. Tenían el título al alcance de la mano, se les está escapando. Mario, ¿qué pasó? Bueno, señores, es impresionante el cambio que ha dado este equipo, ¿eh? Porque no sabíamos si los nervios o la ansiedad, porque prácticamente tenían todo en sus manos y se les está escapando. Necesitan un gol, pero van a tener que sudar y mucho para conseguirlo. Ya van 38 minutos de la segunda parte.
Atento que lo están ahogando con la presión. Oportuno en la recuperación de la pelota. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Va a tirar el centro, lleva peligro. González. Y míralo cómo avanza con la pelota. Y fue buena, magistral la recuperación. Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva, porque cada vez lo vemos un...
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, siguen a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy. En este partido juega el Old Lady contra Old Lady. Bueno, señores, está claro que el contrario no les va a dar facilidades, ¿eh? Este equipo ya ha conseguido el ascenso, pero también están buscando con una victoria el campeonato. Por eso tenemos por delante un lindo partido. Belek. Ahí va la pelota en el área. Terminó perdida la pelota. McDonald. Ahora las posesiones para el rival de los Lady. Tiene espacio libre al centro. Es buena la pelota atrás. ¡Vene! ¡Este marca buscado! ¡Lo tienen! ¡El título está cerca! ¡Cuánta alegría, Fernando, en el estadio! ¡Están como locos! ¡Eso es historia! Y es que seguimos con el partido 1-0. Acaban si quieren terminar el gol el Old Lady. González. Mascherano. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Clara intercepción. Y saca la pelota hasta el otro costado. Belek. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Lora. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Mascherano. Gurkov. Se pasa la pelota para buscar un pasillo. Quiere tirar el centro. Le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Le están achicando los espacios. No puede salir. Se le fue la pelota así nomás. Van las cosas en un equipo de fútbol con ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Lora, gran chance para anotar. Hace bien cortando la jugada. Se viene el centro. Gran pase, no logra aprovecharlo. Llegó la bocha al área y la rechaza. Daniel. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Hay cierta concentración a los Old Lady de 15 minutos. Lo lograron con un poquito más en el partido. Otro gallo cantaría. Es increíble la cantidad de oportunidades que están encontrando. Y sin embargo el empate no cae.
Cuidado con esto, puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí va el pase atrás. Pégale, maestro, pégale. Casi, Marito. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Daniel. Un equipo que recupera, un equipo que está bien parado. Esa pelota ha salido al lateral. Mascherano. Viene ahí para meterse en el trayecto. Y ahí está, se me escapando. Es peligroso, pero la ha perdido el Old Lady. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. ¿La va a cruzar? La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Preciso el balón atrás! ¡Entró! Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Gurkov. Ahí la puede pasar por el centro. González. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo, un resultado... Ha sido evidente la superioridad de Old Lady en la pizarra. Este equipo que quiere en el segundo tiempo mantener el resultado. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Suárez. Lora ha conseguido muy bien ese balón. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Ojo que este tiene potencial. Ahí tiene para centrar. Pierde el control O'Lady. ¡Ojo que se viene la contra! ¡Cuánta imaginación en ese pase! Y acá sabe que no pasó nada. Supera su marcador. Álvarez. Pudo cortar la jugada. Este es el descuento. Impresionante la salvada. Mascherano. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno.
Se metió bien entre la línea del pase. Se ve presionado el equipo en su propio campo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. González. Buena, quédese con la bocha nomás. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. Se les escapó la chimbomba. Ahí están buscando el contraataque. Y han perdido la pelota. De que puede mandar el centro, puede, pero... Gran trabajo defensivo. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¡Buen centro! Hace bien sacándolo del peligro. Cruza la pelota y puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Esa pelota ha salido al lateral. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Mascherano. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una moto. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? La ataque y la bocha se va lejos. Se van a la contra. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se puede venir la diagonal. Qué momento que está viviendo el equipo. Ahí nomás lo tienen. Cerca están de ir a tocar ese ansiado título. A no ser que suceda algo catastrófico, este equipo, señores, va derechito al punto. Sigue sin parar, gana terreno. Ya viene la pelota. Ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Por la intercepción del juego. Le han robado la cartera al defensa, atentos. Se acercarán al rival. Impresionante la salvada. Mascherano. Buena recuperación en zona de peligro. Ha conseguido muy bien ese balón. Y hasta acá llegaron con la posesión. De acá se pueden descolgar en transición. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Le han entregado 60 segundos más al partido. González. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Y la verdad que está clarísimo. Mientras más goles haces, la tranquilidad va a venir más temprano. Pero esta vez...
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con Marito Kempes, Fernando José Palomo Paca. Hay camino para llegar al final de la temporada, pero el título puede conocer el final de esa historia. Hoy se puede conocer al campeón. En este partido juega el Old Lady contra Old Lady. Bueno, señores, si este equipo tenía como objetivo en el comienzo de la temporada. Qué buena salida la de esta guardameta. A continuación el lateral. Belek. Gurkov. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Ha llegado bien al escudo del contrario. Fácilmente se limpia del contrario. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ha sido muy bueno, de hecho, para esta chica un disparo de larga distancia. Habrá saque de arco. Atento con el peligro en esta jugada. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Podría ser el título para este club. Era para tranquilizar un poquito los ánimos de este gol, pero que viene perfecto. Mira, ojo, y lo sigue. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Daniel. Se ha metido bien.
Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Kempes. Hoy el equipo podría coronarse campeón aún con partidos por jugarse en la temporada. En el campo, Old Lady contra el Old Lady. Bueno, señores, está claro que el contrario ha sido bueno. La tribuna le dijo que también no puede creer en la contra. Antonio. Pirlo. Corta bien esa pelota. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Gürkov. Qué buena pelota metido. Acaban si quieren terminar el gol el Old Lady. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. No se puede andar regalando una pelota así. Desde la banda puedes entrar. Genial cómo llegó para recuperar. Sigue con la pelota. Daniel. Recupera muy bien en su propia área. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Buen balón que metieron. Excelente bloqueo. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Pierde el control Old Lady. Guarda que voy a gritar. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es en los cañones? Señores, ese arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Llueve el córner al centro del área. Llegó a poner fin al juego. Interceptando el pase. Mascherano. González. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Gürkov. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. ¡Cuánta clase! Han regalado la pelota. Sigue, no abandona el ataque. Y cambia de posesión ante el ataque. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Daniel. Bellic. Cuidado con este, puede ser. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Decide jugar en corto el córner. De esa manera ante un disparo tan peligroso. Corner que juega en corto. Gracias.
gran corte defensivo. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Y míralo como va, no lo detienen. Va a reponer la pelota desde el costado. Centro al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Supera la marca, queda frente al arco. ¡Se viene! ¡Ande no creer! ¡Está perdiendo el título con este gol! Y dicen que no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. El equipo está prácticamente perdiendo el título por el mal partido que hicieron hoy. Y la pizarra por ahora 1-1. Adelante, Old Lady quiere superar lo que ahora ha sido un mal trago. Qué bien que se ha quedado con el balón. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Pirlo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Belek. Gurko. Esto puede terminar en gol. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Ha conseguido muy bien ese balón. Linda primera parte que hemos visto, a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Arranca la segunda mitad y nos ponemos las pilas. Entretenido partido para un Old Lady igual que está perdiendo. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Qué buena recuperación! Guarda que la puede mandar al medio. ¿Será que termine de algo bueno este corner para el Old Lady? Córner al corazón del área. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Álvarez. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Pierde el control Olegui. Suárez. Veamos qué genera el Old Lady con esto. Ideal para el centro. Dono.
Sabes perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Buen robo de pelota. Buscan recuperarla, levantan la presión. Pone fin al peligro. Interceptando el pase. Acá van si quieren terminar el gol el Old Lady. Va la pelota al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Esta puede ser buena para la contra. Se viene la contra. Entrada con fuerza en vía, pelota lateral. Fantástica jugada. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Están presionándolo en el fondo. Belek. Daniel. Ahora van a presionar al arquero. Belek. Punto final. Le ha puesto la defensa a este ataque. Esa pelota se va por el costado y lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Brillante cambio de juego. Este es un interesante avance del Old Lady. A ver qué logran. Hay peligro en el pase, ojo. Clara intercepción. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Esto puede terminar en gol. Daniel. Alfonso. Lateral. Mascherano. Belek. Veamos qué genera el Old Lady con esto. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Tiene espacio para sacar el centro. No consigue robar el balón y será lateral. Gran presión en el ataque, ojo. Esa pelota ha salido al lateral. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Conforme avance el partido, vamos anunciando la probabilidad de que acá existe una lluvia de alegría tan cerca del título. Y bueno, un poquito más de paciencia, ¿eh? Ya van a poder festejar. No queda mucho. El título está ahí, cerquita, cerquita. Así que, señores, tranquilidad, por favor. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. ¡Qué buen centro! Se corta hasta ir a mala jugada. Mascherano. Excelente pase. Acá van si quiere terminar el gol el Old Lady. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Le costó, pero sigue rodando.
que le saca la alfombra roja. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Rápida transición al ataque. Pase bastante peligroso. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Excelente el quite. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso, la alegría que vemos cuando están festejando.
Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar un fútbol en este escenario. Con el tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy. ¡Esto lo gritamos! ¡Cómo se ha tirado la guardameta para salvar a su equipo! ¡Sus compañeras respiran! Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tiene que regresar para defender el córner. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Pirlo. McDonald. Ahí va la pelota en el área. Le sacan encima la pelota, quien va por ella. González. Hay un lugar por la punta para Olley. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí va avanzando por la línea de cal. Pirlo. Atento, que ahí no más cae la pelota. Suárez. ¡Gol! Querían título. Habrá que esperar. Y Fernando, te digo, si juegan como hoy, va a ser muy difícil. Dos goles abajo, no lo creo que lo puedan remontar. ¿Y posibilidad de ganar hoy? Poco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Qué bien cómo ha llegado el cierre! Esta pelota puede terminar en el peligroso. Y acá saben que no pasó nada. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Decide reventar la pelota. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lateral. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar el balón. Esa pelota cruza la línea de fuego. Con esto hay posibilidad de convertir. Un maravilloso bloqueo. Corner que juega en corto. Mete bien la pierna. Como sigue con la pelotita atada. Qué buena forma de detener este ataque. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo hacer este pase. González. Mascherano. Acá van si quiere terminar el gol el Old Lady. ¡Está por la parte! ¡Sí! Y si nos ponemos la pila, se pueden quedar con el título. Falta poco. Uno más, Fernando. Uno más necesitan para conseguir el triunfo y quedarse con el título. El punto no les alcanza.
Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. ¡Si lo clava, lo gana! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Se viene el saque de mano. Mascherano. No se deshace de la marca, le llega la pelota, no controla bien y la ha perdido. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Pegale, papá. ¿Cómo se ha tirado la guardameta para salvar a su equipo? Sus compañeros respiran. El córner que llega al área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Pierde la pelota en el área. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? La verdad que el movimiento de la arquera, Fernando, ha sido espectacular. Y con eso fue suficiente para que la pelota no entrara y el empate sigue en el marcador. Esa pelota promete. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ojo con este pase y ahora... Maravillosa como la tapa. Interceptando el pase. McDonald. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Por la banda se viene tocando a Lady. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí se va a venir el centro. Pase bastante peligroso. Aleja la pelota de su portería. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Mascherano. Va a reponer la pelota desde el costado. Daniel. González. Para quedarse con el balón. ¡Hay espacio suficiente para avanzar!
Gurkov. Lora. McDonald. González. Acá van si quieren terminar el gol el Old Lady. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Esa pelota va cargando de mucho gol. Atento. Atento que se viene. Vaya manera de alejarse de esa pelota del disparo ahí nomás. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Se fue el peligro, no pudo ser. Alfonso. Bellic. Gurkov. Ha recuperado muy bien, Valiente. Muy fuerte abajo, esto le debe ser tarjeta. Ahí va el toque en corto. González. Muy inteligente cambio de frente. Y con elegancia revienta la pelota. Veamos qué genera el Old Lady con esto. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí la puede pasar por el centro. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Lora. Pirlo. ¿Le parece que era para levantar la bandera? Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Se viene el saque de manos. Y después de la entrada, la pelota lateral. Brillante cambio de juego. Gurkov. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Bellic. Mascherano. Inicia de peinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Este empate no le sirve a Mario. Es mejor, creo, que una derrota. Es verdad, Fernando, que a pesar de que tiene algunos minutos por delante, vemos a este equipo que es agresivo y va a salir a buscar ese gol que le dé el campeonato. Si llega ese gol, seguro que esto va a ser una fiesta, alegría por todos lados, pero hay que precaución. La pelota que se escapa por el costado y saque de mano. Clara intercepción. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Se vienen con todo atacando para romper el empate. No consigue robar el balón y será lateral.
Bueno, después de esto no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? ¡Buen centro! Pone fin al peligro. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahí sigue, continúa buscando el contraataque. ¡Se lo clava! Seguimos adelante, Olletti quiere superar lo que ahora ha sido un mal trago. Ya terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que al caer este segundo gol, el alivio es generalizado. Tardó un poquito en caer, pero al final llegó la tranquilidad. Míralo, Marito, cómo se van acercando.